Bienvenidos a México Informa. Hoy trataremos el tema del peso con respecto al dólar. Así que quédate porque esto es México Informa. Comenzamos. Esto es México Informa. Amigas y amigos, bienvenidos a México Informa. Buenas noticias para el peso, a pesar de la tensión que se está viviendo con Estados Unidos con respecto a todo el tema de aranceles y también al tema migratorio, pues Andrés Manuel López Obrador habló sobre el acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y aseguró que fue un muy buen acuerdo en el cual se evitó la posibilidad de una crisis económica y financiera. Y por supuesto, el peso se ha recuperado de muy buena forma y vamos a analizar lo que está ocurriendo con nuestra moneda mexicana. Aquí tenemos que el peso opera estable tras dato de inflación en Estados Unidos. El dólar está en 19.12 unidades y el peso se mantiene con buena expectativa, ya que los expertos dicen que incluso obviamente el peso mejorará y llegará hasta los 18.50, pero vamos a analizar por qué es todo esto. Bueno, el peso mexicano opera en la mañana de este miércoles con un marginal retroceso contra el dólar. Pasada la euforia por el acuerdo con el que se evitó la entrada en vigor de aranceles de Estados Unidos a todos los productos mexicanos, los participantes del mercado cambiario enfocan su atención en datos sobre economía estadounidense. El tipo de cambio se ubica actualmente en el nivel de 19.1240 unidades por dólar contra su cierre de ayer que fue de 19.1215 unidades. Esta variación significa un ligero retroceso de 0.25 centavos para el peso, que se mantiene estable luego de dos días de apreciación en los que se recuperó 46.75 centavos, es decir, un 2.38% con respecto al billete verde. Y por supuesto, después de estos acuerdos que están llevando a cabo con el canciller Marcelo Ebrard, pues obviamente la estabilidad ha ido mejorando y por supuesto el peso se mantiene fuerte a pesar de lo que digan los opositores. Y vamos a ver lo que dice acá en la tesis del recorte de las tasas. Temprano fue publicado el dato de inflación subyacente de Estados Unidos correspondiente al mes de mayo. El registro de 0.1% inferior al previo de 0.2% aumenta la presión sobre la Reserva Federal, el Fed estadounidense, sobre la necesidad de recortar sus tasas de interés. Esta medida beneficiará a las monedas emergentes y, por supuesto, dentro de esas monedas está el peso. En el mercado del petróleo, la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos publicó el dato de inventarios de petróleo con una alza muy por encima de lo previsto por el mercado. El aumento en la oferta disminuye el precio del crudo, lo que puede impactar del mismo modo a la inflación y reforzar la tesis de un recorte de tasas. El par dólar peso opera entre un rango de 19.1828 unidades en la parte alta de la cotización y 19.1028 pesos por el billete verde en su registro mínimo de esta mañana. Sin embargo, no todas son buenas noticias porque la amenaza arancelaria persiste. ¿Por qué? Pues que obviamente Donald Trump siempre tiene un as bajo la manga y tiene 45 días México para cumplir todo lo que se acordó en este acuerdo. En su conferencia mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se dijo satisfecho por el comportamiento que ha tenido la moneda mexicana desde el acuerdo en materia de aranceles con el gobierno de los Estados Unidos. Se ha apreciado al peso, que nuestra moneda es la que más se ha apreciado en los últimos días, dijo, es decir, que el peso sigue ganando territorio. El jefe de investigación económica para América Latina del banco londinense Barclays, Marco Oviedo, afirmó que el peso podría fortalecerse en los próximos meses como consecuencia de un probable recorte de las tasas en Estados Unidos y el acuerdo arancelario. Ambos factores, explicó, pueden llevar a las divisas a cerrar 2019 hasta en 18.50 unidades. De acuerdo con la institución financiera, los mercados prevén dos recortes de tasas este año. Sin embargo, pese al panorama positivo, persiste la amenaza arancelaria desde el gobierno de Donald Trump, que en 45 días revisará las acciones acordadas en materia de migración. Y esta mañana en conferencia de prensa, el presidente pues dio su punto de vista acerca de este acuerdo, el cual catalogó como un acuerdo positivo para México, evitando la crisis que ya comentamos al inicio del video. Pero en su mayor parte, el que expuso las cartas sobre la mesa fue el canciller Marcelo Ebrard,
dando a conocer los puntos más importantes acerca de este acuerdo, que si bien no ha llegado a su total negociación, pues la información ha sido muy transparente por parte del gobierno, y los reporteros lo cuestionaron acerca de lo que iba a pasar con los migrantes, con la frontera sur, con la frontera norte, y obviamente el canciller dijo que se están siguiendo los protocolos conforme a la negociación de Estados Unidos, pero siempre también teniendo en cuenta los derechos humanos de estas personas. Es bien importante señalar que, a diferencia de Estados Unidos, el gobierno mexicano está actuando con mucha prudencia para no dañar a los derechos humanos de estas personas. También el presidente pidió no tener odio contra los migrantes, ya que México será la prioridad en este tema, porque de repente la gente piensa que el gobierno de México le está dando prioridad a la gente que viene de otros países, y el presidente, a través del canciller Marcelo Ebrard, pues anunciaron que no es así, que si bien es cierto, están haciendo esto para quedar bien con los Estados Unidos y evitar esos aranceles, la gente de México tendrá esa prioridad, sobre todo en la frontera norte, porque muchos migrantes están siendo regresados, migrantes mexicanos, y lo que Estados Unidos está tratando de hacer es frenar el flujo de migrantes, tanto de mexicanos como de centroamericanos, llámese hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y la gente que viene de la parte sur del país. Por eso la Guardia Nacional está implementando, se están haciendo por aquí pues nuevos acuerdos migratorios para llevar a cabo con mucha mesura y con mucho cuidado cómo se va a atacar este sistema migratorio para no causar violencia, no causar odio y actuar de manera pues congruente y como los seres humanos que somos y que merecemos un trato justo, tanto mexicanos como hondureños como estadounidenses. Pues hasta aquí la información. Lo más importante, como siempre, es conocer tu opinión. ¿Qué opinas acerca de este acuerdo con los Estados Unidos y qué crees que pase en los próximos días? El canciller Marcelo Ebrard dijo que este viernes obviamente dará a conocer los detalles conforme vayan avanzando estas pláticas con el gobierno de Estados Unidos, con el gobierno de México y, por supuesto, con los gobiernos de los países que están intercediendo o que están actuando con México también, para que sea un país seguro y que los 45 días de detención pues sean días en los que el gobierno esté informándoles lo que está pasando con esta negociación. Sin embargo, Donald Trump, pues como lo sabemos, es un presidente fantoche, es un presidente que le gusta tener los reflectores, y dijo que el gobierno iba a dar a conocer seguramente este pacto secreto. Sin embargo, el canciller Marcelo Ebrard dice que no hay secretos. Dijo que ya dio a conocer en su informe todos los pormenores con respecto a lo que se platicó. Incluso dijo que tuvo una plática telefónica con el mismo Donald Trump, una plática por no más de 5 minutos, pero pues el tiempo dirá realmente lo que está pasando con este tema de migración tan importante. Y por supuesto, creo que el gobierno de México está siendo muy diplomático y está haciendo bien las cosas. Pero como siempre, lo más importante es conocer tu opinión. ¿Qué opinas acerca de los migrantes? ¿Qué opinas acerca del gobierno mexicano? ¿Y qué opinas también del gobierno de Donald Trump con respecto a estos aranceles? Mi nombre es Filippo Beltrán, esto es México Informa. Gracias por tu visita y recuerda, suscríbete al canal, activa la campanita y nosotros nos vemos en el próximo video.